Bueno, realmente muy, pero muy, muy satisfecho, muy contento. Ustedes vieron lo que fue la entrega de premios, la despedida con todos, los chiquititos, los grandes, realmente muy, muy contentos. O sea, pasó las expectativas que teníamos, nos quedamos sin remera, como siempre, y se juntó mucha gente también para la caminata. Realmente anduvimos casi en las 400 personas, y yo creo que un poco más también. Así que realmente el día que nos tocó nos ayudó y fue un domingo, pero súper, súper feliz, y bueno, muy satisfecho, muy contento. Fueron de acá de Angostura, en la general entró una posta, el equipo Aquiles. El primero que corrió, el que anduvo en bicicleta fue Beto, el segundo Guille Galetti en el remo y para terminar la etapa del tria, Víctor Machircio en la parte de pedestrismo. Después seguido de Nico Alfajeme como corredor individual que hizo las tres disciplinas y en la tercera también una posta pero dos de San Martín de los Andes, que le pusieron Hay Podio de nombre. Fue muy buena porque fue récord de kayak en el parque cerrado, fue récord de bici, fue récord también de chiquitos en el mini tria, y eso quiere decir que bueno, están saliendo los cebollitas, y realmente todos se fueron muy muy contentos. Ustedes pueden apreciar que el lago estuvo lindo, entonces que es la parte más, por así decir, complicado, que tiene más temor, y bueno, salió todo redondo realmente. Gracias y agradecer a toda la gente que nos dio una ayuda, a la MUNI, empresas, particulares, realmente mucha, mucha ayuda y bueno, este año salimos redonditos, realmente, y nos vamos muy contentos. Municipalidad de Villa La Angostura.